Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Josueta5TF. Hoy estamos en un nuevo video, gente, donde vamos a hablar, gente, de los Protoforms que hemos visto, esos Decepticons que hemos visto de relleno en todas las películas y que pues claramente no serían tan obligados que aparecieran, y mucha gente los ve como un simple estorbo o alguien más, puro relleno, pero la verdad es que los Protoforms sí tienen un sentido. Y pues en este video quiero explicarles más o menos qué más o menos son los Protoforms. Así que pues sin más, gente, si quieren saber bien qué no son, pues quédense en ese video. Así que sin más, empecemos. Bueno, gente, los Protoforms. Los Protoforms, mucha gente cree que son un tipo de Decepticons y Autobots también. O sea, que son un tipo y que solamente sirven como soldado Decepticon o soldados para morir. O sea, en el campo enemigo, como eran los Bacons en Transformers Prime, en esa serie. Pero no, realmente los Protoforms son realmente cualquier tipo de Decepticon. Puede ser un Decepticon importante, como digamos que podría ser Runaway, podría ser Breakdown, podría ser Swindle, podría ser cualquier personaje de los Protoforms que hemos visto alrededor de las películas. Y realmente hay muchos Protoforms que, si bien hemos visto en las películas, son fuertes, no son tan débiles como otros. O sea, sus fuerzas sí cambian, no es que uno sea más fuerte y el otro también sea fuerte, no, hay unos que son fuertes y otros débiles, y no todos son iguales. En sus apariencias muchos parecen que son iguales, pero que les voy a explicar, gente. Si se acuerdan, en Transformers 2007, nosotros fue la primera película donde vimos los Protoforms, y eran Optimus, en Ironhide, Ratchet y Jazz. Ellos cuatro llegaron a la Tierra en modo Protoform, y mucha gente cree que este modo Protoform pues era el diseño que ellos tenían en Cybertron cuando estaban en la guerra, como se nos presentó en Transformers Dark of the Moon. Pero realmente eso simplemente fue un error, ya que podríamos considerar que, bueno, como dijo Travis Knight, bueno, esto está con la película Bumblebee, sabemos que va a tener una escena un poquito larga de Cybertron, que es cuando va a empezar la película, y vamos a ver personajes como Cliff Jumper, Soundwave y Shockwave, que ellos van a tener como un diseño G1, y no va a ser como la escena que vimos en Transformers 3, donde tenían diseños Protoform. Y aquí les digo más o menos, y les voy a dar como que una lógica por lo cual ellos en Cybertron y cuando llegan a la Tierra tienen modos alternos diferentes. Ok, bien, algo que podríamos decir también es que Sentinel, cuando llega a la Tierra, él ya tiene su modo camión. Eso es un totalmente error de la película, gente. O sea, no, eso no es que él tuviera un modo robot cuando estaba en Cybertron, así, eso simplemente fue un error de la película, pero bueno, no es tan importante. Ahora sí, gente, ¿qué es el modo Protoform? Bueno, para que los Autobots puedan llegar, bueno, Autobots y Decepticons por igual, puedan llegar a la Tierra o puedan ir a cualquier otro planeta, ocupan ir en naves y también en cápsulas, como fue el caso de los meteoritos que llegaron Optimus bueno, y su equipo en el 2007. Ellos llegaron en... parecía un meteorito, pero realmente era una cápsula donde ellos mismos se transformaron en eso. Y por eso, cuando los vemos en las escenas estas, cuando ellos llegan en la escena de Arrival to Earth, podemos ver que ellos tienen un cuerpo muy flaco, ya que tiene que acoplarse un tamaño exacto para que no haya ser tan grande, y así puedan llegar a la Tierra con mucha facilidad. Y por eso los vemos así. Y cuando ya escanean un vehículo ahí alterno, no importa si es un jet, un helicóptero, un camión, un auto deportivo, un sedán, cualquier vehículo, ellos ya van a tener mucho más masa y ya se pueden, ¿cómo podemos decir? Pueden tener más habilidades, pueden tener la misma fuerza casi que lo que tenían en Cybertron. O sea, que ocupan este modo Protoform, ocupan escanear estas cápsulas para poder llegar a un planeta o a Cybertron. Y por eso es que, al menos en Dark of the Moon, cuando llega la parte donde estamos en Washington y en Chicago, muchos Decepticons se dan en modo Protoform, mientras que otros Decepticons sí tienen más vehículos ya en su modo robot. Y eso también se ve en la escena cuando están atacando Chicago, que podemos ver, no sé si notaron esto, pero hay una escena donde llega un Decepticon con un modo vehicular de un Chevrolet Silverado, que era un color verde. Pues podemos ver que cuando él se transforma, sí tiene algunas partes de modo vehículo, y o sea, no se nota tanto, pero sí tiene, y esto se puede diferenciar. Y también con la parte de Washington, cuando llega un Decepticon muy parecido a Longhorn o a Onslaught, como quieran decirle, él escanea un modo de un carro de basura, que mucha gente decía que era Junghead, pero no, Junghead es el de KSI. Este Decepticon posiblemente tiene otro nombre, el cual no se nos ha confirmado nunca. Y pues en sí, o sea, ellos llegan y escanean esos modos vehiculares para que puedan tener mucha más fuerza y se puedan, bueno, también camuflar con el ambiente. Aunque hay Decepticons, como hemos visto en Dark of the Moon y también en Revenge of the Fallen,
una gran variedad, que es las películas donde más han aparecido. Podemos ver que ellos no tienen ningún modo vehicular. Bueno, la mayoría no tienen ningún modo vehicular debido a que pues simplemente no les hace falta, o no quieren, o no les gustan los vehículos, los modos alternos que hay en ese planeta. Pero eso no significa que sea como un tipo, por decirlo así, una raza, un tipo de cybertronianos, no. Porque ya como vimos en 2007, perfectamente entonces Optimus, Jazz y Ironhide y Ratchet, si se hubieran quedado en el modo Protoform, pudieron haber sido cualquier tipo de Autobot o Decepticon que hubiéramos visto en cualquier película, pero no. Ellos para tomar así por un tipo de, ¿cómo decirlo?, personalidad, al menos esa personalidad no, sino como que algo que los destaque de su modo robot, pues tienen que escanear un modo vehicular, y por eso es que casi que todos los Protoform se ven iguales, ya que si bien algunos escanean, otros diferentes, algún tipo de cápsula un poco diferente, pero más o menos todos se ven iguales. Y gente, también hay algo que también mucha gente dice, como eso de que Longhaul apareció en Dark of the Moon, y Scrapper también, y CSWays y Brawl. Pues es simple, gente, en las películas existen los clones, y realmente yo me atrevería a decir que todos estos, Longhaul, Scrapper, los Constructicons, CSWays, Brawl, son Decepticons que pues en sí son clones y no son los originales. O sea, en las películas nunca hemos visto los personajes originales. Por ejemplo, digamos que Longhorn, nunca hemos visto su versión original en la película, y hasta posiblemente la había muerto en Cybertron. Y los que vemos en las películas actualmente pues simplemente son clones para hacer más devastadores y hacerlos en masa, o sea, en gran producción. Por lo cual entonces no es que sean la versión así como que definitiva de ellos, son una simple clon. Y esto se puede notar, gente, en la escena donde matan a Scrap Metal para tomar unas partes para revivir a Megatron en Revenge of the Fallen. Y cuando matan a este Scrap Metal, podemos ver que los Constructicons, Longhaul, Mixmaster y Scrapper, creo que son los que matan a Scrap Metal, podemos ver que ellos no dicen no, o no tienen como algo así que les, que vamos, veamos que tienen como que miedo, o no quieren recibir las órdenes, o no quieren matar a su amigo Decepticon. Pues no, aquí es nada más, reaccionan, lo matan y listo, como si fueran un tipo, un dron cualquiera. Y ahí sí, estos Decepticons pues son simplemente unos drones, pero, y por eso tienen su modo robot un poquito igual que los demás, y casi que se mantiene la misma línea. Eso sí, creo que Shockwave, por si alguien se pregunta, Shockwave creo que sí es el definitivo, ya que Optimus lo menciona y todo, y sí es el definitivo, así que no se hagan muchas ilusiones de que Shockwave pueda revivir. Algo que yo también creo que podría ser posible es que si van a introducir a Bruticus, perfectamente podrían hacer que aparezca el Brawl verdadero, o sea, el verdadero Brawl de las películas, y que el de Dark of the Moon y 2007 no fuera el original, que fueran simples clones, al igual que Onslaught, que haya sido un clon más. Y pues sí, también, ya que serían los únicos de Bruticus que han muerto y que podrían regresarlos a la vida perfectamente con clones. Y bueno, sé que me desvié un poco hablando de los clones, pero pues esto está un poquito conectado con los Protoforms, lo que son ellos. Y pues en sí, esa es como que la explicación de que por qué casi que todos se ven iguales. Y pues no son ningún tipo de raza, ni un estilo, no. Son simplemente algunos cibertronianos, cualquier tipo de cibertronianos que pues escanearon el modo cápsula para poder llegar a la Tierra. Y creo que eso sería como una perfecta excusa para decir de que Sentinel, a pesar de que es un error en Dark of the Moon, podríamos decir que eso es como que un tipo de manera de defender ese error, de que tal vez Sentinel no escaneó ningún modo cápsula, ya que él estaba subido en la Larca y simplemente no tenían, bueno, de hecho yo creo que realmente no tenía planeado ir a ningún planeta lejano, y tal vez por eso Sentinel sí conservaba un modo cibertroniano, por decirlo así, modo robot, y nunca escaneó el modo Protoform como lo hizo Optimus, Jazz, Ratchet, Ironhide, entre otros Decepticons y Autobots. Por lo cual, gente, bueno, eso es lo que les quería decir en este video, más o menos qué son los Protoforms, y que pues muy posiblemente esto lo vayamos a ver en muchas más películas, y me gustaría que sí. Bueno, en The Last Night vimos unos cuantos Protoforms que estaban dispuestos, estaban del lado de Quintessa, y pues simplemente seguramente eran Decepticons que Quintessa encontró por ahí y quisieron ayudarle a ella. O tal vez eran Decepticons que estaban del lado de Megatron y Megatron los encontraron. No sé, eso sí es un misterio sobre los Protoforms en The Last Night. Pero bueno, gente, pues en sí díganme qué les pareció este video, qué les pareció con esto. ¿Están de acuerdo con esta explicación que le dan a los Protoforms, o tienen otro punto de vista? Díganme en los comentarios. Y pues muchas gracias por haber visto este video, gente, y nos vemos en el próximo. Que pasen un buen día, tarde o noche.